aceptando lo bueno, porque lo bueno viene de Dios y es para nosotros. Y rechazando lo malo, porque lo malo viene del enemigo y no es para nosotros. Por eso les pregunto a ustedes, hermanos, ¿los hijos de Dios? Sí. ¿Renuncian a todas las seducciones del mal para que el pecado no domine ustedes? Sí. ¿Renuncian a Satanás, padre y príncipe del pecado? Sí. ¿Creen en Dios Padre Todopoderoso, sí, creador del cielo y la tierra? Sí, creemos. ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Sí, creemos. Hermanos, esta es nuestra fe, la fe de la Iglesia que nos gloriamos de profesar en Cristo Jesús nuestro Señor. Quieren, por tanto, que estos niños sean bautizados en esta fe que todos juntos acabamos de profesar. Sí. Si es así, voy a bautizar. Ahora sí pueden presentar los niños acá adelante para su bautismo. Uno por uno, uno por uno. Uno por uno. Primero la cara. Señor, pase. Allá. Oscar. Si no estás bautizado, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El siguiente. Liliana, si no estás bautizada, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. A ver, los futuros pueden tomar fotos porque está echando el agüita. Pero... ya le tomé cuánto está echando el agüita. Nada, una foto. Tengo que hacer clase de fotografía. A ver, ¿cómo debe estar el niño para que salga una buena fotografía? A ver. Amén. Oye, ustedes creen que somos sastres, ¿ah? No somos fotografías. Otro niño, a ver. Misma de salvación, para que entren a formar parte de su pueblo y sean para siempre miembros de Cristo, sacerdote, profeta y rey. Amén. Ponen la mano en el hombro. Ahora vamos a empezar. La Blanca sea signo de su dignidad de cristianos, ayudados por la palabra y ejemplos familiares. Consérvela sin mancha hasta la vida eterna. Amén. Ahora, para que las pedidas a cada uno. Pues pedidas, vela. Una. Recibe la luz de Cristo. 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 De la semana.
La luz que dijo Jesús, yo soy la luz y el camino. ¿Y qué más representa esta luz? A ver, cuando nosotros prendemos las puestas velitas a los santos, cuando pasa a llevar la misa, poner aquí la cuadra, cerrado, sacrado, prendió la velita, ¿qué representa? Camino. Cuando vamos, señor, en Uruguay, a ver, todos van con su velita, prenden ahí, cualquier cartel. ¿Qué representa la velita? La fe. La fe, hermano, muy bien. Entonces, estos niños hasta hoy no tenían fe, pero a partir de hoy ya tienen la fe. Y está representado por estas velitas. Ya no son hijos de las tinieblas, ahora ya son hijos de la luz. Y entonces la tarea de hermanos es que los papás, los padrinos, tienen que cuidar esta luz, esta fe de los niños, hasta que ellos sean responsables. Ahí está también el deber, ¿no? De responsabilidad. Muy bien, hermanos. Estos niños nacidos de nuevo por el bautismo se llaman y son hijos de Dios. Un día recibirán por la confirmación la plenitud del Espíritu Santo. Se acercarán al altar del Señor, participarán en la mesa del sacrificio, lo invocarán como Padre en nuestra iglesia. Ahora nosotros, en nombre de estos niños que ya son hijos de Dios por el Espíritu de adopción que todos hemos recibido, oremos juntos la oración que nuestro Señor Jesús nos enseñó. Una vez más nos ponemos de pie, hermanos. Todos. Padre nuestro, estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. El Señor Todopoderoso, por su Hijo nacido de María, la Virgen, bendiga a estas madres y alegre su corazón con la esperanza de la vida eterna, alumbrada hoy en sus hijos, para que del mismo modo que agradecen el fruto de sus entrañas, perseveren con ellos en constante acción de gracias. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor Todopoderoso, dispensador de la vida temporal y eterna, bendiga a estos padres, para que junto con su esposa sean los primeros que de palabra y obra den testimonio de fe ante sus hijos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor Todopoderoso, que nos ha hecho renacer a la vida eterna por el agua del Espíritu Santo, bendiga a estos padrinos y madrinas para que sean en todas partes miembros vivos de su pueblo. Y a todos aquí presentes les concede la abundancia de su paz. En Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor está siempre con todos ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre e Hijo y Espíritu Santo, descienda en cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Bien, hermanos y hermanas, nos sentimos muy felices, contentos, porque también va acrecentando el número de los bautizados y así la iglesia también crece. El Señor segurísimo que está muy feliz. Pero también el Señor ahora nos dice calidad de vida cristiana y no cantidad. Así es que, hermanos, otra tarea entonces para los papás y para los padrinos. Ayuden a su hijo a crecer, ¿no?, en calidad de vida cristiana. Entonces será mucha alegría para el Señor. Bien, a ver, nosotros todos ahora vamos a recibir a estos niños que ya son hermanos nuestros, porque ya son miembros de la iglesia. Entonces le vamos a dar la bienvenida a la iglesia de los niños con un fuerte aplauso. A ver, todos. Muy bien, hermanos y hermanas. Ahora sí, muchas gracias por la atención. Vamos a repartir a todos los documentos. ¿Cuántos son? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
A ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nomás. A ver, Dimas, vamos a ver dónde está el nombre. Alison. A ver, si Xiotimara. Otra vez, Oscar Adolfo. Oscar Adolfo, ese niñito. Muy bien. Otra vez, ¿qué dice acá? Kim Valencia. Estefe. Valenzuela, Orellana, Jordan. Muy bien. Otro, a ver. Reyes Montes Carol. Eso es. Este, otro. Y Caruca Huerta Valeria. Valeria. Ah, aquí están, a ver, los demás. Le falta uno. Bueno, vamos a ver, a ver. Pilar Nilda. Ahí va a seguir. Otro es. Adelina Judith y aquí Hermines Siles, los tres hermanitos, ¿no? Ahí tiene. ¿Listo? Aquí le falta. Tienen que ir a reclamar a la parroquia. Si no, no van a aceptar la partida, entonces como que no está bautizado. Después viene el problema. Así bautizado, nos van a crear problemas, ¿no? Así que nadie no se olvide, ahí quiero dejarla ya para que nos la ponen, ¿eh? Muy bien, hermanos y hermanas, gracias por la atención. Ahora sí, todos unidos, vayamos en paz. Demos gracias al Señor. Buenas tardes, hermanos, que Dios los bendiga. Gracias.